¿Qué tal amigos de Líder Deporte? Muy buenas noches. Hoy jueves 14 de marzo del año 2019, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Listo para iniciar nuestro programa con toda la información deportiva del plano local, nacional e internacional. Como siempre, un saludo especial para toda la audiencia que esté en la sintonía de Líder Deportes en la provincia a través de los 90.1 y para los que están alrededor del Perú y el mundo vía internet en la www.liderchancay.com. Un saludo especial para todos ustedes. Si bien se cerró la segunda fecha para los equipos peruanos y en realidad muy poquito, por no decir casi nada, en estas presentaciones que han tenido los equipos peruanos. Lo de Melgar ya habíamos comentado, del Sporting Cristal, el día de ayer Alianza Lima o lo mismo. No se mejora absolutamente en nada. Alianza Lima es el último en el grupo A. Internacional de Porto Alegre está en el primer lugar con 6 unidades. Y creo que la situación está bastante complicada, ¿no es cierto?, para los equipos peruanos que están militando en esta Copa Libertadores de América. Internacional 6 puntos, River Plate de Argentina, y el día de ayer tampoco pudo ganarle al Palestino de Chile, y ante su empate en la primera fecha con Alianza Lima de visitante, tiene 2 puntos en la tabla. Cierto que todavía hay chance matemáticamente, ¿no? Hay chance todavía matemáticamente, pero futbolísticamente es muy poquito lo que pueden ofrecer los equipos peruanos. Estamos hablando en líneas generales, ¿no es cierto? En líneas generales, muy poco lo que ofrecen los equipos peruanos. Palestino está en el tercer lugar y Alianza Lima aparece en el cuarto y último lugar en la tabla de posiciones. Poco decíamos lo que hay que comentar sobre los equipos peruanos. El Sporting Cristal, que marcha también último, con 1 punto, producto de su empate ante Godoy Cruz. Melgar de Arequipa, lo mismo también, ¿cierto? Ahí con 1 punto en la tabla de posiciones, pero de visitante mostraron poquito, casi nada mostraron. El día de ayer, si el Inter de Porto Alegre hubiera querido apretar el acelerador, creo que tranquilamente lo goleaba. Hizo sus 2 goles. Sabía que el triunfo lo tenía prácticamente asegurado, pero Alianza no tenía la fórmula para tener la pelota, para quitarle la pelota al Inter, menos aún para hacer daño. Muy poco, muy pobre, y eso creo que lamentablemente es la realidad en el fútbol peruano, ¿cierto? Cuando sale más allá de las fronteras. Y si bien es cierto, el torneo local, fíjense, Sporting Cristal, que es el puntero, es el campeón del año 2018, muestra muy poco también, ¿no es cierto? Muestra poco. Te escuchaba algunas informaciones también en cuanto al tema de la Copa Libertadores en medios televisivos y decían que los 3 equipos que vienen participando en Copa Libertadores de América en esta fase de grupos están, creo yo, están casi fuera de carrera, decían, ¿no? Casi fuera de carrera, no le ven reacción a ninguno de los equipos,
Melgar, Sporting Cristal y Alianza Lima. Fíjense que en esta fase de grupo no han podido ganar. Ninguno ha podido ganar en esta fase de grupos. Y ahora vamos a ver, porque faltan todavía, si bien es cierto, 4 partidos, ¿cierto? Falta uno para la finalización de esta primera rueda, faltando los partidos de vuelta. Entonces, Alianza Lima le toca jugar frente al equipo del Palestino de Chile, frente a Palestino, y se va a enfrentar el Internacional de Porto Alegre frente al River Plate de Argentina. Esa es en una de las llaves de los grupos de Grupo A, para ser más exacto, de esta Copa Libertadores de América. En verdad que es una pena, ¿no? Decíamos también, por ejemplo, que en cuanto al Sporting Cristal, si bien es cierto, perdió también en Chile, no ha podido ganar el Godoy, y los partidos de local tienen que ganarlo, ¿cierto? Los partidos de local hay que sacarlo adelante, como decía, pero no se ha podido, ¿no es cierto? Seguramente usted en casa tendrá otra opinión, pero aquí nosotros particularmente estamos siempre comentando que nos gustaría, ¿no es cierto? Que nos gustaría que los equipos peruanos puedan sacar buenos resultados jugando de visitante, pero lamentablemente no. La realidad nos dice que estamos muy lejos, muy pero muy lejos de lo que seguramente quisiéramos todos, ¿no? Que se le haga un buen partido. ¿Cuándo ha sido? El día martes, me parece, en una radio en horas de la noche, en una radio deportiva, comentaba sobre el último triunfo de un equipo peruano en Copa Libertadores en Brasil ante el Palmeiras. Y fue Universitario de Deportes. Lo recordaban ahí con la alineación, ahí estaba José Cañamero, estaba JJ Oré, Percy Vilches, Fernando Cuellar. Ganó 1-0 el Universitario allá en Brasil al conjunto del Palmeiras. Y eso creo que cuando se trata de tener un jugador chancayano, y siempre es halagador, ¿no? Tenía buen elenco el equipo de Universitario de Deportes, y que venció, repetimos, al equipo del Palmeiras. Después otro muy complicado, casi los equipos peruanos jugando frente a equipos brasileños. Fíjense que ese partido comentaban que lo jugó de igual a igual Universitario de Deportes. Hoy no se puede hacer eso, lamentablemente. O sea, Alianza o cualquier equipo peruano que vaya a enfrentarse, sobre todo a equipos brasileños, siempre se va con la consigna, cuando se va a jugar de visitante, en tirarse atrás, ¿cierto? Para sacar un resultado positivo. Pero nos olvidamos del ataque. El día de ayer Alianza Lima se olvidó del ataque. Por lo menos el segundo tiempo que pude verlo, nunca le pudo quitar la pelota al conjunto brasileño, y menos aún, repetimos, hacerle daño allá arriba en su área, ¿no? Muy poquito, muy pobre lo de Alianza Lima, repito, y es la realidad, ¿no es cierto? Es la realidad del fútbol peruano. Pero cuando tenemos aquí partidos del medio local, siempre se dan íntegro para poder sacar su partido adelante, no más cuando hay partidos entre Universitario y Alianza, Alianza Cristal, Universitario Cristal, son partidos muy fuertes, muy parejos, pero cuando salimos más allá de nuestras fronteras, la realidad nos dice que estamos en otro nivel. En otro nivel, creo que a pesar de que River Plate no pasa por buen momento futbolístico, porque repito, empató ante Alianza Lima en la última jugada de tiro libre y empató el día de ayer ante Palestino de Chile. Empataron. Entonces, por ahí hay otros equipos seguramente que pueden ser mucho más fuertes momentáneamente, pero tampoco no hay que descartarlo a River. River es el último campeón de la Copa Libertadores. Boca también está ahí en ese camino. Está el Inter de Brasil. Hay equipos como el Junior de Barranquilla, ¿cierto? Que están ahí. El Libertad de Paraguay. Y así por nombrar otros equipos. Los equipos argentinos siempre son fuertes. Los equipos argentinos siempre han dado la talla en estos tipos de compromisos. Saben jugar de local, saben jugar de visitantes aún más. Y siempre van a jugar de igual a igual. El conjunto de Godoy le jugó de igual a igual al conjunto del Sporting Cristal.
Ya había fue un partido muy movido, es cierto, pero tuvo chances también el equipo argentino en poderse llevar el triunfo frente al equipo cervecero del Rimac. Entonces, en ese sentido, creo que el fútbol no es que haya decaído. El fútbol continúa, el fútbol peruano, más allá de nuestras fronteras, continúa en ese mismo nivel de eliminarnos siempre. Creo que es una constante, fíjese. En 6 partidos que se viene jugando, solamente en 6 partidos, o sea, estamos hablando de 18 puntos, solo les ha conseguido 3 puntos. Un punto ha conseguido Melgar, un punto el Sporting Cristal y un punto Alianza Lima. O sea, se han repartido un punto cada uno de 18 posibles, Estamos hablando de 18 posibles. Entonces ahí creo que está la gran diferencia, ¿cierto? En tener por ahí la posibilidad o la opción que uno siempre quiere, que un equipo peruano, cualquiera sea, aquí no hay, por lo menos para quien le habla, igual es si clasifica a Universitario, si clasifica el Sporting Cristal, si es Alianza Lima, si es Melgar, si es el Binacional o el Real Garcilaso, quisiéramos que cualquier equipo peruano siempre llegue lejos. Creo que el último que llegó más lejos. Estamos hablando de los últimos de las últimas buenas temporadas. Hasta cuarto de final llegó el equipo del Real Garcilaso con Freddy el Petróleo García. Y después paramos de contar, ¿cierto? Ahora, si nos remontamos a años anteriores, en el 87 o en el 97, el equipo del Sporting Cristal, que llegó a la final de la Copa Libertadores ante Cruzeiro. Y después, en otra final, en el año 1972, Universitario de Deportes frente al Independiente de Avellaneda. No sé, ¿cierto? Cuando jugaba Chumpitá, cuando estaba Aleazar Soria, Percy Rojas en Universitario de Deportes. Bien, si nos remontamos a ese tiempo. Entonces, después, muy poquito, ¿no? Un poquito, seguramente algún muchacho de 30 para abajo puede preguntarse, oiga, ¿y un peruano ha podido ganar Copa Libertadores de América? Lamentablemente no. Se estuvo cerca, pero no se ganó. Las estadísticas dicen que no. Dos equipos peruanos y han llegado a finalísima de la Copa Libertadores, repito, 72, año 72 Universitario, y en el 97 el Sporting Cristal. Entonces, hay mucha diferencia. Seguramente, bueno, quién no va a recordar también ese Sporting Cristal con los Publicios Valerio en la portería, con el Chorriano Palacio, con Norberto Solano, ¿cierto? Con Pedro Garay en el medio sector. Amoaco en la delantera del conjunto cervecero, Juliño, ¿cierto? Había muy buena constelación de jugadores también, pero que lamentablemente no se pudo también. Se jugó ante un equipo brasileño y equipo fuerte, Universitario en el año 72 frente al Independiente Avellaneda, cuando en el Independiente, pues en ese tiempo era el que más lauros le daba en torneos internacionales Argentina, ¿no es cierto? Fíjense, no aparecía todavía Boca, River, que son seguramente los favoritos en los últimos años. Pero bueno, creo que el Perú por lo menos tiene que trabajarse mucho en eso, muchísimo en eso. Creo que los jugadores, ¿no es cierto?, que uno ve que están emigrando al extranjero, porque salen al extranjero. Muy poquito. Decíamos hace, creo, unos días, lo de Cristian Ramos, por ejemplo, que ha estado en México, no pasó nada, estuvo en Arabia, tampoco ha pasado nada, se fue a Ecuador, tampoco pasó nada, se fue a Argentina, también lo mismo, o sea, no da. Es un jugador que nosotros particularmente, sí, por lo mismo mencionado acá, yo tampoco creo que Cristian Ramos sea un jugador para la selección. A pesar de que puede haber rendido en algunas oportunidades, pero creo que hay otros jugadores y actualmente que están muy por encima del nivel que viene mostrando Ramos. El día martes que se jugó el equipo de Melgar, se dieron un baile, le dieron un baile en uno de los goles a Cristian Ramos, rompiéndole la cintura, y eso para un jugador por lo menos de la categoría de selección que está el zaguero central, no puede ser, creo yo, posible que le puedan romper la cintura de esa forma como lo hicieron en el último partido, que
que tuvo el equipo de Melgar de Arequipa, ¿no es cierto? Entonces, Gómez todavía no debuta, probablemente debute ante Universitario de Deportes el día domingo. Se trata de un buen jugador, ¿no? Ha tenido, me parece, por ahí alguna opción de poder seguir ahí en Argentina, pero siempre cuando un técnico lleva jugadores y ese técnico no continúa, es muy difícil también que pueda seguir en el equipo, ¿no? No pudo, lamentablemente, continuar ahí en el equipo porque Troglio fue el que lo llevó y al final a Troglio lo desembarcaron. Y uno de los jugadores que salió inmediatamente del equipo, al que no lo tuvo en sus plantas el otro entrenador, era precisamente al jugador Gómez, ex universitario de Deportes. Digo ex universitario porque no está en el equipo Crema, ¿no? Ahora lo ha prestado. El pase, si bien es cierto, le pertenece a Universitario de Deportes, pero ya sabemos que el técnico de Universitario tampoco lo tenía en sus planes para esta temporada 2019. ¿Cuál será el motivo? No sabemos. No lo sé, en realidad, seguramente porque se trata de un jugador muy, muy especial, y aquí hay que tener seguramente mucha paciencia. Troglio habló con él, ¿cierto? Pero se lo pudo llevar al final y no le estaba dando malos resultados, ¿no es cierto? No estaba dando malos resultados, pero en eso, si hablamos de jugadores que están precisamente en estos desempeños y en estas situaciones extradeportivas, en cuanto a la disciplina, vamos a sacar muchos, ¿no? Lo de Cueva, nada más, que la semana pasada llegó tarde a los entrenamientos. Y por eso no tomó en cuenta a Sampaoli para uno de los encuentros. Entonces, uno se da cuenta rápidamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo de Cueva, cuando menciona y declara, bueno, yo me vengo de, no quiero estar en Rusia porque estoy muy lejos de mi familia. O sea, es un jugador que al final va a terminar en el medio peruano. Va a terminar en el medio peruano porque también seguro hay mucha distancia, muchas horas de Brasil aquí, ¿no es cierto? Y quiere estar más acá. Entonces, creo yo que en cualquier momento, se trata de un buen jugador, pero a ver, ¿cómo no ocurre eso con Jefferson Farfán? ¿Cómo no ocurre eso con Paolo Guerrero, por ejemplo, con Pizarro en su buen momento? Años en Europa, estos jugadores, y nunca se quejaron de que estoy lejos de la familia. Inclusive Jefferson Farfán, que está jugando allá en Rusia, nunca tuvo problemas, inconvenientes, ha estado en Alemania también muchos años. Pero sin embargo se trata de jugadores que saben lo que quieren al final con la vida, con el fútbol, ¿no? Pero hay otros que no saben aprovechar. Y un claro ejemplo es Cristian Cueva. Lamentablemente, ahora en Brasil está haciendo de nuevo ese esfuerzo. Tiene que luchar contra todo ahora para poder no solamente ganarse el titularato, sino también tenerle la confianza al director técnico Sampaoli, porque sabemos que es un buen técnico y que ahora no tiene que ir con estas situaciones que se dan extrafutbolísticas en este país. Y si hablamos de muchos jugadores del medio nacional, yo creo que al final, creo que estos saben lo que quieren, ¿eh? Hay muchos jugadores que están actuando fuera, en México hay también varios de ellos, que nunca se han quejado, no se quejan. Es cierto que uno puede extrañar a la familia, ¿no? Pero y ya saben también cuál es su objetivo principal, pues, ¿no? El objetivo hacia dónde quieren llegar. A Cristian Cueva le han dado una nueva oportunidad en la selección. Y vuelvo a repetir, creo que se trata de un muy buen jugador, pero no está aprovechándolo al máximo, ¿no es cierto? Como debería aprovecharlo, ese buen jugador que es, que fue muy criticado, yo recuerdo, muy criticado cuando estuvo en la selección, cuando recién le hicieron el llamado, le daban duro, le daban muy duro a Cristian Cueva, pero después fue demostrando con mucho fútbol, fue demostrando con lo valioso que podía ser para la selección peruana y al final se ganó su puesto ahí en la selección y ahora creo que nuevamente se le da la oportunidad para poder estar. Perú va a jugar la próxima semana partidos amistosos, uno frente a la selección de Paraguay, otro El Salvador. Y ojalá que pueda rendirse al máximo también, ¿no? Eso es lo que esperamos. Yo creo que a nivel de selección no estamos mal, teniendo en cuenta que hay muy poquitos jugadores, solo unos cuantos, contaditos con los dedos,
de los que militan en el medio local, que son titulares en la selección. Después el resto está afuera. Por lo menos van a ser titular afuera, ¿cierto? En el arco, sí, Galese, que está en Alianza Lima, es el inamovible, digamos, en esa posición, porque está Cáceres también, que han vuelto a llamarlo, a raíz de sus buenas actuaciones que ha tenido con el equipo en Melgar, y la de Carvalho, el portero Universitario de Deportes, porque después, si hablamos fuera del arco, el titular por la banda derecha debe ser Advíncula. De hecho, debe ser Advíncula. El lateral por la banda izquierda debe ser Miguel Trauco, ¿cierto? O sea, ahí, por lo menos, no creo que haya jugadores del medio nacional. Santa María, puede ser, se ha llamado a Callens también, que está jugando bastante bien, y Abraham, que está en el Vélez Sarsfield de Argentina. O sea, también creo que la pareja de centrales no van a tener inconvenientes para poner los chicos que están militando fuera de las fronteras. En el medio sector está Tapia, ¿cierto? No se ha podido llamar a Aquino por una lesión que tiene. Tal vez pueda tener la oportunidad Cartagena, que está jugando también bastante bien, hay que aceptarlo, ¿cierto? En ese sentido, en el conjunto íntimo de la Victoria. Después está Cueva, debe estar Flores, tal vez Andy Polo, arriba Jefferson Farfán seguramente. O sea, hay alternativas, pero de los jugadores, repito, que actúan en el medio local, a lo mejor pueden tener sus minutos en los partidos de amistosos que se va a jugar la selección peruana. Unos cuantos, ¿cierto? Pero para que sean titular, fíjense, lejos de ello, Corzo, es cierto, está haciendo un buen campeonato también. Sabemos la regularidad que siempre mantiene con Universitario y la regularidad que mantiene también cuando está al frente de la selección, ¿cierto? Pero después de los que han sido llamados, muy poquito, ¿ah? Muy poquito. Ojalá, repito, que tengan su oportunidad y cuando estén con estos jugadores peruanos que militan fuera de nuestras fronteras, puedan hacerlo de la mejor manera. Pero por lo pronto creo que estamos ahí nada más. El nivel muy flojito, muy flojito. Ya se vio de los equipos peruanos que en esta, al cabo de haberse jugado la segunda fecha para cada uno, para Melgar, para Sporting Cristal y para Alianza Lima, muy poquito, dejan mucho que desear, mucho que desear. Y eso creo que al final no es la realidad cuando uno se enfrenta, por ejemplo, en el tema de selección. Porque el tema de selección, estamos, creo yo, con mejor aptitud, ¿cierto? Estamos mejor, ya hemos clasificado el Mundial, que es una buena, es un buen aliciente, y ahora esperemos que se siga en esa línea con la blanquirroja, de poder hacer partidos buenos en eliminatoria y volver nuevamente al Mundial, ya más seguido, ¿cierto? No queremos ahora 32 años más, o 8 o 9 Mundiales, para poder retornar nuevamente a estos campeonatos internacionales. Un saludo para Teddy Enrique Torre Chávez, ¿eh? Que está en la sintonía de Líder Deporte. Dice saludos cordiales para ti y para todo el equipo de Radio Líder. Gracias por todas las buenas nuevas. Adeus San. Teddy San, un saludo para Teddy, para Roberto Ayala también, que está en la sintonía, para el flaco Daniel Ramírez, para Silverio Gonzalo Pineda Albert, dice saludos amigo Garrin y que campeón del que hace la cosa muy bien en Chancay. Yo creo que sí, yo creo que sí. Para Walter Ortiz Trujillo, allá en Peralvillo también, un saludo especial. Están en la sintonía de Líder Deporte. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más Líder Deporte.
Fabricamos productores de aluminio.
Bien, continuamos con más Líder Deportes. En Aucayama, el campeonato se va a iniciar el día domingo 31 de marzo. Domingo 31 de marzo. En primera instancia estaba programado para el día 24, ¿cierto? El inicio del campeonato. Pero ha habido reunión ya el día lunes. Es más, se hizo el sorteo, el fixture de los participantes. Son 8 equipos los participantes en Aucayama, que son en forma correlativa. A ver, uno es por Rosario, 2 Social El Carmen, 3 Juventud La Candelaria, 4 Pasoldán Fútbol Club, que es un nuevo equipo de Aucayama, 5 San Martín de Bosa, que retorna nuevamente, el equipo de Juan Alfonso, Carmen Francisco, de ahí de Bosa, ingresa nuevamente, Unión Casablanca, 6, 7 el José Gálvez y 8 Huracán de los Gramadales. Ya se hizo, decíamos, el sorteo también. Se enfrentan el día domingo 31 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Van a jugar las escuadras del Sport Rosario y Social El Carmen. Sport Rosario y el Social El Carmen. A las 12 se enfrentan Juventud La Candelaria frente a Pasoldán Fútbol Club. Juventud La Candelaria frente al Pasoldán Fútbol Club. El partido de las 2 de la tarde, semifondo, San Martín de Bosa se enfrenta al Unión Casablanca. San Martín de Bosa al Unión Casablanca. Y el partido de fondo a las 4 de la tarde, el José Gálvez se va a enfrentar al elenco del Huracán de los Gramadales. Todo esto se va a jugar en el estadio Osvaldo Salguero García de Aucayama. Osvaldo Salguero García, el Popuñá Guañil, como es denominado este escenario deportivo, en Aucayama. Es la fecha 1, entonces, la que se va a jugar el día domingo 31 de marzo 2019. Esto es en lo que respecta a Aucayama. Y antes que me olvide también, el 2001 de Chancaío ya no tiene técnico, ¿va? Ya no tiene técnico, 2001 de Chancaío, bueno, es más, rescindió del técnico. El equipo del 2001 de Chancaío rescindió a su técnico después del mal resultado que tuvieron para ellos en su primera jornada, segunda para el torneo chancayano. No sé si la gente del 2001 se han caído a través del Facebook o nos hace un llamado. Yo tengo el nombre. Es más, el día de hoy ya lo presentaron al técnico del 2001 se han caído. Hoy conversó, es más, el día de hoy en la mañana pude conversar con el técnico del 2001 se han caído que lo presentaban el día de hoy. Pero digo porque no soy la fuente oficial. Creo que debería salir de la propia gente del 2001 de Chancaío, no sé si está conectado a través del Facebook, para poder yo lanzarlo, pues no, al final no quiero ni entorpecer, pero ustedes saben que la labor de uno es chequear, estar al tanto de todo lo que pasa en el fútbol chancayano. No sé si estará bien o mal, si han cambiado al técnico, ellos, ese es el problema del 2001 de Chancaío y de los dirigentes, ¿no es cierto? Yo me supongo que no han quedado conforme con el rendimiento que seguramente ha tenido el equipo, o tal vez con los jugadores que haya podido poner el equipo. Nos dice Dagoberto Ayala Pizarro, se viene un campeonato, un buen campeonato en Aucayama. Ojalá. Vamos a estar también en Aucayama, ¿eh? Vamos a estar ahí para poder transmitir algunos encuentros. Pero decía que el 2001 de Chancaío no tiene ya el técnico que inició la primera fecha para ellos. Ya no está. Yo quería lanzarlo todavía el día de mañana. O si no se comunica la gente del dominio de Chancaío, yo voy a dejarle aquí el nombre. Para que mañana, si quieren, en horario del noticiero, o tal vez Gina a la 1, lo pueda lanzar oficialmente ya. Mañana a lo ¿Cierto? mejor viene el técnico de Coca-Cola. A ver, Estamos viendo. a lo mejor mañana viene un técnico, dice, vamos a ver.
Lo conozco, ¿eh? El día sábado tuve una pichanga con él ahí, un fulbitón bonito. Reniega bastante, no renegará para la entrevista. Y bueno, decíamos, un saludo para Neri Huamantingo, Santiago, dice saludo Garry, promoción, excelente transmisión de los partidos, buena líder de deporte, desde La Calera, un abrazo para Neri Huamantingo, que también está en la sintonía. Y por cierto, para su hijo Roberto también, que está pasando por buen momento futbolístico, está puntero con su equipo, el Alfonso Ugarte. Y bueno, me quitan un poco la ilación, seguro que la gente debe estar preocupada o debe estar en la incertidumbre, ¿quién será el nuevo técnico? El domingo hayan caído, repito. Repito nuevamente, o no sé si podrán hacer un llamado al señor Enrique Martínez para ver si la puedo, para ver si puedo soltar ya la información. Es más, yo decía que el día de hoy en la mañana ya conversé, estaba conversando. Es más, me fue a buscar ese técnico, me fue a buscar a mi centro de trabajo para preguntarme cómo estaba el equipo, porque él no lo había podido ver justamente. Había tenido otras cosas que hacer. El día de hoy, repito, tenía un partido de práctica. El equipo del 2009 se encalló en Quepepampa, frente a la Alianza Quepepampa. Y ellos ahí van a presentar al nuevo técnico. Y creo que es un técnico al final que conoce mucho. Que conoce mucho. Ha estado ya en el 2009 se encalló. Ha estado en el 2009 se encalló. El año pasado tuvo una buena performance en torneo de Copa Perú, ¿verdad? Con equipos, con chicos netamente del lugar. Seguramente que ya de a poco van sacando su. Pero repetimos, si no, usted mañana en la sintonía del Líder Deporte, yo lo voy a dejar para que mañana lo lancen, si quieren a las 5 de la mañana, no hay ningún problema. Pero me dijo Garvin, por favor, mañana la lanzas. Deja que el día de hoy me presenten. Y ya mañana pueden lanzarlo oficialmente. Así que un saludo especial para él, que yo sé que está en la sintonía del Líder Deporte, que siempre nos escucha, y que al final creo yo que puede sacar a flote este equipo, este barco, como decimos nosotros, en busca de poder hacer una buena campaña. Luis Enrique Salinas Agama me ha escrito y me dice José Cañamero, ¿ma? No sé, el popular Rebocio, no sé si te hará frío o caliente, Rebocio. Silvia Trujillo Martínez nos dice el toro. Ah, ya nos están escribiendo la gente. Sí, pues, esperamos. Silvia Trujillo Martínez nos dice el toro. Vamos a ver. No sé si estará en la sintonía Fiorella, que siempre también está a través del Facebook y ya debe saber seguramente. O a través de, repito, del hilo telefónico, quedan algunos minutos. Quedan alrededor de 14 minutos para poder confirmar, ¿no es cierto? Si me dicen, lanza la garra y yo la lanzo, ¿no es cierto? Pero hay algunos que ya están, creo yo que en este mundo del fútbol ya uno conoce mucho, ¿no? Uno conoce mucho y sabe que de los de entrenadores que pueden ser capaces, ¿no es cierto?, de poder hacer bien las cosas en un equipo o no. Yo particularmente creo que este técnico tiene mucha capacidad, en realidad, creo que tiene mucha capacidad. Es un hombre que no solamente ha jugado al fútbol, sino que Rebozo lo conoce bastante bien, ¿eh? Rebozo lo conoce bastante bien y me dice, tú mismo has dado las pistas, ¿no? Sí, es cierto, pero lo que pasa de Rebozo es que no quiero quedar mal con él. Él me ha ido a buscar, tú sabes, Rebocho, que yo tengo una gran amistad con él, es uno de mis mejores amigos y él también lo considera así, y que no solamente mucha gente lo reconoce, ¿eh? Mucha gente lo reconoce, por ahí hay seguramente uno que no es de su agrado, pero eso es lo de menos para él, ¿no es cierto? Ya ha conversado, es más, el día de ayer con la gente del 2001 y le ha dado prácticamente su respaldo. Básicamente creo que si bien es cierto el 2001 se han caído, no ha tenido un buen inicio. Es cierto también que no todo está perdido por la inversión que siempre hace el 2001 se han caído y decíamos antes de que inicie su participación debe ser un equipo protagonista, ¿no es cierto? Por la inversión. Ahora,
Que se invierte bien o mal, no sé. Eso lo sé y eso lo saben ellos mismos. Ellos ven mucho fútbol. Siempre lo vemos en la finalísima, inclusive de Copa Perú. Durante toda la Copa Perú van a los partidos y saben propiamente de que con qué jugadores poder contar, ¿no es cierto? Si tienen capacidad. Por lo menos yo le he dado el día el lunes, ¿cierto? Le he dado algunas situaciones, ¿cierto? De lo que creo yo futbolísticamente pasó con el equipo, ¿cierto? Yo le decía, particularmente pensé que el 2001 de Chancaío, encontrarlo por lo menos en otro nivel. No sé si habrá tenido vamos a ver si estamos con don Enrique. Sí. Vamos a ver si estamos con don Enrique Martínez para poder conversar. A ver si estamos con don Enrique Martínez. Don Enrique, ¿cómo está? Muy buena noche, bienvenido a Líder Deporte. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con don Enrique Martínez, otra vez, no sé, para poder conversar, ¿no? Yo creo que él debe ser la persona idónea, ¿no? Ya yo creo que ustedes saben también ahí de quién se trata, pero repito, yo por lo que me pudo comentar este técnico, es que no. Y al final no quiero pasar sobre su cabeza, ¿no? Eso está, creo, bastante claro. Yo tengo un muy buen concepto, ¿no es cierto?, de este entrenador, muy, muy buen concepto, así es que no quería pasar, repito, sobre él para poder dar la información de poder ser el técnico del conjunto de 2001 Chancaío. Parece que ya estamos comunicados con don Enrique Martínez. Don Enrique, muy buena noche, bienvenido a Líder Deporte. Yo particularmente pienso, don Enrique, que ustedes eran, creo, la voz oficial para poder dar la información para que todo el público conozca. Sabemos que ya el técnico que estuvo en la primera fecha ya no pertenece más al equipo. Coméntenos un poco. ¿Ha podido conversar después del partido si hay algún requerimiento especial que quiera en alguna de las líneas del 2001 se han caído, José Cañamero, don Enrique? Gracias.
Yo particularmente sabía en horas de la mañana ya, pude conversar con él, es más, yo no tengo ningún inconveniente de decirlo, él es uno de mis mejores amigos y él también, para él también, así es que yo lo soy. Y conversamos mucho de fútbol, nos vemos todos los días nos vemos, encontramos, y me preguntó sobre el equipo, precisamente don Enrique, y no quería que lance la información sin antes primero lo hagan usted los dirigentes, ¿no? O sea, no quise lanzar en el programa. Yo creo que no quería pasar por encima de ustedes, ni menos de él, porque me dijo Garvin, por favor, mejor, si no lo hacen los dirigentes, mejor hazlo mañana, te lo voy a pedir, por favor. Así que respeté esa decisión al final, ¿no? Sí, no, yo creo que sí, que hay un buen profesional al frente ahora del equipo, no lo dudo. Creo que hay material también, como lo hemos podido ver a través de las alineaciones, hay un muy buen material. Ojalá que le vaya bien, no solamente a José, al equipo, lo decimos prácticamente de todo corazón, don Enrique, y bueno, éxito para lo que se viene. Ok, muchas gracias, don Enrique, nuevamente y bueno, éxito para lo que se viene. Bien, ahí estuvo don Enrique Martínez, es el presidente del 2001 Chancayo. Mil disculpas a todos, ¿saben? ¿Verdad? Porque inclusive usted y Enrique Torres Chávez nos decía, ya pues, Diana, de programa deportivo, programa de intriga, ya se pen, ya como lo conocen, a José el Cañavero. Así que un saludo para todos, ¿ah? Repito. Yo creo que, como decía don Enrique, la ética es importante también, ¿no? Y yo creo que era la persona más ideal de ellos, los dirigentes, para poder decirlo. Yo creo particularmente, vuelvo a insistir, que José Toro Cañamero es un gran técnico, tiene mucha capacidad. Y ojo que, o sea, con esto no quiere decir que el equipo va a campeonar, ni mucho menos, no sé, a lo mejor ni clasifique a la liguilla. Pero el tema de que creo yo que va a poner la cosa en su sitio, la va a poner. Va a poner a los jugadores que tienen que estar, lo va a poner. Hay un equipo con mucha experiencia. Este equipo del 2001 Chancayo tiene mucha experiencia. Decíamos, tiene a Yowar Vega en la banca, que creo yo dentro de todo, es mucho más back que el Chico Bravo, que estaba de central juntamente con, por ahí con el flaco que estaba en la zona central. Estaba en la banca Leche García, estaba en la banca el Rivaldo, estaba en la banca Carlos García. O sea, tiene, creo, jugadores necesarios como para poder afrontar esta campaña. Y bueno, ya ahora que está al frente, ya José Cañamero, yo creo que la gente también había adivinado, ¿no? Había adivinado de más o menos de quién se trataba. Y bueno, simple y llanamente éxito para todos, ¿eh? Éxito para la gente del 2001 se han caído. Bueno, hay un cariño especial también por ellos, ¿no es cierto? Y ellos siempre lo reconocen, la gente de 2009 se han caído, así es que no todo está perdido, es cierto, es un traspié, yo
Hace algunos años, hace varios años que el equipo no empieza bien en el campeonato y al final termina peleando su incursión por ahí a los torneos de Copa Perú en etapa provincial. Bien, nosotros estamos culminando la información deportiva por el día de hoy. Mañana nos reencontramos con mucha más información. Nos vemos. Hasta el día de mañana.